Buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Estamos a martes, día 29 de marzo y estas son las noticias del día de hoy, porque aunque os he sacado unos cuantos vídeos, todavía me he dejado bastantes cositas en el tintero que os quería traer en el día de hoy. Pero bueno, como siempre, vamos a empezar poniendo musiquilla, saludando a todo el mundo que está por aquí. He visto que había partido amistoso de España, supongo que si eres un adicto al fútbol irás a ver el partido, pero sinceramente un amistoso de España. ¿Somos vuelto locos o qué? Hay más cosas más importantes, ¿no? Como por lo menos este directo. Así que gracias a todos los que estáis por aquí. Bienvenidos. Ignacio Guerra, buenas noches. José Luis Perdura, muy buenas. ¿Qué me atragando? Antonio JKF, muy buenas. Iretie, muy buenas. Olivier del Amo, buenas noches. Warlock, muy buenas. Pedro Stardich, ¿cómo estamos? Jordi Chacón, buenas noches a todos. Los viajes de Black and White, buenas, llego tarde, saco a la perra de paseo, no pasa nada. Alejandro Cortés, muy buenas, Quasi, muy buenas, buenas noches, José Luis, buenas noches desde Palma, Andrés 74, muy buenas, David R, ¿qué tal? Juan José, muy buenas, Andrés Rieti, ¿qué tal? José Gratayud, ¿qué tal? Josep Rumeu, buenas noches, Luis Catalán, ¿qué tal? Cupracom, buenas noches, Marc Cote, buenas noches. Máximo Pichardo. Llega a tiempo. Este horario me conviene más. El de verano. Ah, pues mejor, oye. Radegas, buenas noches. Llega a tiempo, ¿qué tal? Aves, ACB Powa, muy buenas. Un Ford Mustang chino. No es un Ford Mustang, en realidad. Pero ahora veremos. Ahora veremos el diseño de este coche, que tiene muchas cosas curiosas. John Salaverría, muy buenas, por cierto. Agradecer que estamos en 26 de 30, que era el objetivo que teníamos en Twitch de suscriptores. Se suscribieron ayer, después de que ya acabara el directo, Robert Goop, Chiche Nunca Taxi y Ciri 1111. Gracias a todos. Ya sabéis, si queréis apoyarme en Twitch, si tenéis una cuenta de Twitch o si tenéis solo una cuenta de Amazon Prime, es tan fácil como ir a Amazon. Os lo pongo aquí. Os pongo la URL, que es twitch.tv/prime, y loguearos con vuestra cuenta de Amazon y luego ya podéis ir a mi canal, que es fácil, twitch.tv/AlejandroPérezCars. Y me dejáis ahí la suscripción gratuita, que a vosotros no os cuesta nada y que a mí me da algunos beneficios. Y tan fácil como eso, llegaremos pronto al objetivo de 30. Porque vamos, seguro que tenemos bastante gente que está viendo el canal, que tenéis Amazon Prime para que os lleguen los pedidos pronto a casa, como tenemos todos hijos de vecino, y podéis aprovecharlo para eso. Así que ya sabéis, bienvenidos todos. Bueno, ¿qué más ha sumado por aquí? Gaizka, muy buenas. Alex, ¿qué tal? Jaume Font, buenas noches de Barcelona. Mauro Ramos, José Berto. Es que estoy en República Dominicana. Ah, vale. Máximo. Sí, no sé cómo os afectará. En principio será más pronto para vosotros, ¿no? Antonio Verdú, ¿qué tal? Buenas noches. Elena Tis, buenas noches. Joaquín, muy buenas. Prefiero la hora de Alejandro que fútbol. Eso está mejor. Muchas gracias, Jordi. Warlock, otra vez las acciones de Tesla por las nubes. A 1.100 pavos. Pues la verdad es que no había mirado el detalle, pero ya os dije ayer que iba a pasar. A 1.099 dólares, sí. Han subido, de hecho han llegado a subir a 1.100, ¿no? El tope. Sí, a 1.108 ha sido el pico de hoy. Y en los últimos 5 días no ha pasado de eso. 1.108 y ahora está en 1.100 otra vez, está subiendo. En los últimos 5 días se ha subido un 12%, en las últimas 24 horas solo un 66%, porque ya lo subió casi todo el día anterior. Y es que a pesar de la mala noticia del cierre hasta el día 1 de la gigafactoría de Shanghai por tema COVID por ahora, que puede ser que se amplíen días, también de el tema de que Elon Musk ha cogido COVID. No es nada grave hoy en día. Estaba vacunado, ya lo dijo en una entrevista, que estaba vacunado, no era ningún problema. Y también había tenido otra mala noticia, que ahora mismo no recuerdo cuál es, aparte de los vídeos de Ángel Gaitán, que la verdad, para Tesla España debe ser complicado, porque esta tarde ha sacado otro desmontando un Tesla Model 3 de taxi con problemas.
en la transmisión delantera con 7.000 kilómetros. Solo 7.000 kilómetros y ya tiene problemas. Así que tela, un Tesla Model 3 Long Range del 2022. Así que, bueno, el tema del split, pues ya dije yo que iba a ser buena noticia y que iba a hacer que subiera bastante la acción. Y cuando haga el split, más todavía. Chusco, muy buenas. Jorge OM, nuevo Citroën, pero mejor diseño. Bueno, no lo sé. Francisco J, muy buenas. Freddy Arias, Nino Delgado, ¿qué tal? Walter Zerpa, muy buenas. Ignacio Martínez, buenas noches. ¿Para cuándo el performance del Model Y? Pues cuando están saliendo ya. De hecho, ayer escuché una mala noticia y es que el Model Y Performance sacado de la Gigafactoría de Berlín número 12, el Giga Berlín número 12, ha sufrido un accidente. No ha sido grave y no ha sido culpa del Tesla ni del conductor, ha sido culpa de que se lo han llevado por delante en un semáforo. Un Audi le ha impactado por detrás en un semáforo. Así que doloroso. Le han dicho que posiblemente tenga 3 meses de espera para tener todas las piezas del paragolpes. O sea que mal rollito. Estamos con el tema de las piezas complicado. Hasta ahora me doy cuenta. No he adelantado el directo. No he adelantado el directo. A ver, para los que seáis fuera de España, en toda Europa se cambia el horario de invierno a verano y de verano a invierno. Ahora hemos pasado del horario de invierno al horario de verano. Por lo tanto, el pasado sábado a las 2 de la mañana fue a las 3. Por lo tanto, para aquellos que lo veíais a las 3, ahora lo vais a ver antes, a las 2. ¿Vale? Por eso no es que yo haya cambiado el horario, sinceramente, es que el horario internacional, en este caso de Europa, ha cambiado. Si estáis en otras regiones donde no se hacen ese cambio, como América, pues podéis haberlo notado. Simplemente por eso, ¿vale? Bulterri, muy buenas. Alex Díaz, Lotus, L3, presentación. Sí, tampoco me emociona mucho, la verdad. Alejandro, ¿sabes si hay más marcas de coches que no obligan a revisiones periódicas como hace Tesla? Casi todas las marcas de vehículos eléctricos no te obligan a unas revisiones específicas, pero eso de que Tesla no tienen revisiones, cuidado, el filtro del aceite de cada uno de los motores hay que cambiarlo y revisar el aceite de los motores cada X kilómetros, te dicen que es cada mucho, vale, pero hay que revisarlo, así que hay que tenerlo en cuenta. Jonathan, muy buenas. Juan Luis, ¿cómo estamos? Guasi, ¿se parece a Mustang Mach-E? Sí. Pablo Peña, muy buenas. Máximo Picardo, decía que es correcto el tema de las horas, por eso habrá algunos de vosotros que os aparezca antes de hora, una hora antes para vosotros. Pero no es que lo hayamos cambiado desde aquí el horario, para mí siguen siendo las 9 y 8 minutos, ¿vale? Yo más que nada que lo sepáis. Bueno, nos vamos a ir al lío, ¿no? Que tampoco queremos que se nos haga muy, muy tarde, ¿no? Yo creo que ya tenemos aquí suficiente personal, que se suele personar de forma habitual, y repasamos las noticias, ¿no? A ver. Bueno, pues le vamos a grabar. Falta gente en Twitch, no sé si las notificaciones habrán llegado bien, pero bueno. Iniciamos grabación y nos ponemos en modo ya noticias. Os cuento, primera noticia del día de hoy. Habiter, hay varias formas de nombrarlo, si hacemos la traducción o no, es una nueva marca de vehículos eléctricos que ha sido presentada en el día de hoy. Este es su primer modelo y es que Habiter Technology sale con una inversión de 1.172 millones, bueno, una capitalización de marca de 1.172 millones de yuanes, que lo vamos a traducir eso a euros, es fácil, 1.172 yuanes, ¿cuántos son? 1.172 yuanes, son 166 millones de dólares de capitalización y ha recibido inversión y socios muy importantes para empezar a producir sus primeros coches. ¿Por qué? Uno de sus socios, y este es el coche que en principio van a presentar inicialmente, es CATL. Ya sabéis, el mayor fabricante de baterías del mundo se ha convertido en socio de esta compañía con un 23.99% del accionariado de la compañía. Un pellizco gordo, o sea que ya va a tener bastante cosas que contar y que decir. También se han asociado con Chang'an.
Changan es una fabricante de vehículos, sobre todo de combustión, del cual no suelo hablar mucho, pero que lo estaba hablando con Andoni esta mañana, y es un fabricante que tiene la capacidad de producir coches bien acabados, bien rematados, y aunque es cierto que su tecnología actualmente está más centrada en vehículos completamente de combustión con algunos híbridos enchufables, pues van a prestar la cadena de producción para producir estos coches. De hecho, este coche va a utilizar las nuevas baterías que presenté hace unos días, que CATL anunció que eran mejores, las CTP 3.0, mejores que las 4680 de Tesla, con litio, cobalto, níquel y manganeso. Y va a ser una batería de, ojito, 90.38 kilovatios hora. Un paquete de baterías hermoso. 90 kilovatios ya empieza a ser un paquete más que hermoso. Vamos a tener dos motores, tanto delante como atrás, que sumarán un total de 425 kilovatios. 425 kilovatios tu horsepower. Son 569 caballos y que en este caso van a venir firmados por Huawei. Parece mentira, pero también es uno de los socios inversores y va a venir equipado con motores de Huawei. En términos de conducción autónoma, va a utilizar un sistema full stack, incluye 3 LiDAR, tecnología de conducción autónoma también de Huawei, 13 cámaras y la plataforma tiene una potencia de cálculo máximo de 400 TOPS, por lo tanto es un bicho más que importante. Estamos hablando de un modelo que además va a venir con una plataforma nueva, la Habita, el modelo se llama Habita 11 o ABTR11, hay dos formas de denominarlo. Plataforma en alta tensión de 750 voltios y una capacidad de carga de hasta 240 kilovatios en el momento de ponerse a la venta. ¿Cuándo va a ser eso? Pues según están indicando todos los medios, en China este modelo va a hacerse en producción masiva después del verano, lo cual son fechas bastante acortadas y que podrían dar muy buenos resultados dadas las padrinos y la unión que tiene en este caso este fabricante. Y os incluyo alguna imagen más porque este coche, otra cosa no, pero tiene un diseño tanto frontolateral como por ejemplo trasero. A mí me recuerda en este caso una parte trasera a algunos Jaguar, sinceramente. Diseño muy bonito, pero también en el lado tenía una foto más. No. He colgado alguna más en Instagram, pero no la ha pasado aquí. Así que, sin duda, muy buena pinta este Habita o Habiter 11, que veremos cuando llega. Pero viene con muy buenos padrinos, que esto, como todo, es siempre importante, con una línea de producción potente, que es la de Chang'an, con socios como Huawei para tecnología y para motores eléctricos, y también para baterías, las nuevas baterías de CATL 3.0, que fácilmente podrían ser unas baterías, como ellos mismos han dicho, más que revolucionarias, porque en teoría van a mejorar la capacidad de potencia de las baterías 4680 de Tesla. La pregunta, como siempre, y en este caso la primera no la quería hacer muy larga, es ¿qué os parece? ¿Creéis que es un coche interesante, bonito? A mí las luces delanteras y traseras, el hecho de que no tenga tantas, ¿cómo os diría?, tantos ópticas muy grandes que luego cuando se rompen son un problema o que, bueno, son más costosas, pero sin embargo nos va a dar la misma luz con menos luces, sin duda me parece un diseño interesante. Es cierto que los laterales a muchos y a mí también me recuerda al Ford Mustang Mach-E, esa forma de la parte baja de las puertas me recuerda mucho al Ford Mustang Mach-E, pero por lo demás es un coche más alto, SUV, aunque no tenemos todavía todo el desarrollo de potencia, o sea, de características, tamaños y demás. El coche hará de 0 a 100 en 4 segundos y sin duda me parece más que interesante la capacidad de los chinos. ¿Qué os parece a vosotros? Os leo. Y desde esta metida, esa marca llevará siempre lo último en baterías. Si además la marca se asegura suministro, efectivamente. Buenas, Jonathan. Es un Chang'an. ¿Qué aceite llaman los motores de Tesla? No sé qué especificación, pero todos los motores de Tesla llevan un filtro de aceite y llevan aceite.
están engrasados, sí. Y de hecho sufren temperaturas altas, tienen un aceite específico y tienen filtros de aceite y por la general suelen perder. ¿Vale? Ya os he dicho en el vídeo que, por ejemplo, ha contado hoy Ángel Gaitán, con 7.000 kilómetros ya tenían pérdidas de aceite por una de las transmisiones. O sea que sin duda un tema complicado. Juan Perales, ¿qué tal? Buenas noches. Pequeña, la ventana trasera. Nuevo Gacayón Express tiene una batería de 144, pero todavía no se ha visto funcionando esa batería, ¿eh? Hay que esperar un poco. Muy bonito, pero poca visibilidad trasera. Yo, sinceramente, por ejemplo, uno de los coches que peor visibilidad trasera tienen, que es el Toyota Prius, te da igual, ¿eh? O el Toyota CHR, que también tiene muy poca visibilidad trasera, te acostumbras. Te da igual. Lo que me da un poco de rabia es, por ejemplo, en mi coche, y lo he probado también en Lexus y Toyota, mi coche lleva cámaras 360. Vale. ¿Por qué no me permiten llevarlas siempre activadas? ¿Por qué tengo que, o se tienen que desactivar después de 40 km por hora? Porque por ley no sería, porque hay otros vehículos como Tesla o como Hyundai que también las permiten llevar siempre activadas. No tiene ningún sentido que no las puedas llevar siempre activadas y con unas marcas se enfoquen en quitarte eso. Porque si puedes llevar una cámara siempre de buena calidad activada en la pantalla central para mirar para atrás, ¿para qué necesitas tener tantísimo visibilidad en la parte trasera? Sin duda. Pero también me recuerda más las líneas de Porsche. Sí. Y con esas ópticas, con esas llantas, si me dices que es un Citroën, me lo creo. Tenéis dos retrovisores laterales, no os hace falta el de dentro, eso es muy cierto. Recuerdos de Rubén del grupo Gil. Ah, Luis, ¿has ido a verle? ¿Qué has ido a ver? ¿Qué has ido a ver con Rubén? Ángel Flores, que por cierto, tenía que haberle llamado hoy y no he podido. Aunque no escriba, te dije, Ángel Flores Fuentes, Ángel Flores. Te vigilo de cerca. Bueno, no pasa nada, Ángel. No, ahora mismo no sé quién eres. No sé por qué dices lo de te vigilo de cerca. Igual ahora no caigo, pero bueno. Olivier de la Mo, buenas. Yo conduzco una autocaravana y no tengo retrovisor interior y no lo echo de menos. Que, efectivamente. Autonomía no lo han especificado. Con ese paquete de baterías y los 500 y pico caballos, pues fácilmente los 500 caballos, los 500 kilómetros los cogerá bastante fácil. No han sacado todavía precio. No han sacado precios todavía este coche. Han sacado fotos y algunas características, pero no han sacado precios. No han sacado precios todavía. Así que tenemos que esperar en este caso el tema de precios. Franja, muy buenas. Javier Fan, ¿cómo estamos? Orín Bruga. Últimamente todos los eléctricos se parecen sospechosamente. ¿Qué piensan los directivos? ¿Que la gente compra los coches por su aspecto solamente? El día que hagan los coches fiables de verdad, se comen el mercado como Toyota. Si no, metiera esos morros tan angulosos y feos. Bueno, a mí no me desagrada, sinceramente, el diseño de este coche. Me gusta bastante. Sí, lo he visto, Jaume. He visto el vídeo de Ángel, sí. Llevé el Mazda y estuve viendo los MG. Ah, muy bien. Pues ya sabes, cambia el Mazda y que no tienes ni híbrido enchufable ni eléctrico. Y bueno, ahora va a salir un Mazda eléctrico, es cierto. Es grande. Pero yo creo que te compensará un MG. No hay fotos del interior. No nos han enseñado nada del interior. Solo nos han enseñado diseños del exterior, los acuerdos de tecnología, cámaras y socios. Os recuerdo que es un proyecto que acaba de empezar como tal la constitución y han empezado presentando el primer modelo. Así que seamos cautos, que todavía nos falta mucho por ver. Y en principio la novedad es que han dicho que la producción va a llegar para antes de final de año, los primeros modelos. Así que veremos exactamente si es así o no, porque, ostras, está bastante bien. Está bastante bien. Pero sí, la tendencia es hacer cada vez faros más pequeños, líneas más limpias. Bueno, no lo sé. También creo que puede ser porque es más fácil de limpiar, de proteger ante golpes. El paragolpes se deforma fácil, pero las ópticas cuando las golpeas se suelen quebrar. Bueno, yo creo que puede ir en ese sentido, ¿eh? Yo creo que puede ir en ese sentido y por eso lo están haciendo muchas marcas. Así que veremos. Bueno, 180 ya por aquí y solo 58 me gusta. Madre mía, ¿cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con la segunda noticia, que en este caso tiene que ver con un fabricante de baterías. Estamos hablando de Gotion High Tech.
¿Por qué? Pues porque ya os he dicho en muchas ocasiones que las baterías de litio ferrofosfato son unas baterías que llevamos mucho tiempo viendo cómo evolucionan. Y ahora os voy a poner un deber a vosotros. Buscar en Google, mientras, a no ser que estéis en el móvil, mientras veis el directo, ¿cuál es la densidad energética de las baterías de litio ferrofosfato, de CATL y de BYD? ¿Por qué? Porque os voy a hablar de Gotion High Tech, que ha anunciado que va a empezar a producir baterías de litio ferrofosfato hacia finales de este año 2022 y se sumaría con BYD y CATL a producir baterías de litio ferrofosfato, según ha contado en el propio CEO de la compañía, Li Sheng, en el China EV 100 Forum 2022, y con una densidad energética de 230 vatios hora por kilogramo, cuando la media suele ser un poquito inferior, lo cual demuestra que están sacando dentro de las baterías de litio ferrosulfato capacidades de densidad energética más que interesantes. Por ejemplo, CATL LFP. A ver. ¿Ves? Por ejemplo, las de CATL. Las de CATL, las 3.0. No, estamos hablando de 160 vatios hora por kilogramo. Cuando Gotion nos está anunciando 200 y pico, lo cual es más que interesante. Prueba del MG5, todavía no han llegado. Dentro de poquito, se decía a final de mes, pero todavía no han llegado unidades. Estoy pensando en comprar una. Así que, sin duda, Gotion está dando un paso importante y el hecho de haber llegado tarde les permite avanzar lo suficiente. Las LFP que tiene ahora mismo Tesla con el fabricante CATL, su densidad energética, según esto, es de 212 vatios hora por kilogramo, y Gotion está anunciando que para final de año vamos a tener baterías de 230, un incremento de densidad que, como hemos visto en otras ocasiones, poquito a poco se va a ir dando, y vamos a tener baterías de litio fosfato que, me he cansado de decirlo, tienen capacidad de machacarse mucho más, de cargarlas al 100% de forma habitual, etcétera, etcétera, pero también y sobre todo sus materiales son más baratos, ¿vale? Por lo tanto, es más fácil producirlas y podemos ir ni más ni menos a unas baterías más asequibles, más baratas de producir, más baratos sus componentes químicos, y por lo tanto, si la densidad energética va mejorando poco a poco, año a año, conseguiremos resultados más que interesantes, lejos de las baterías en estado sólido cuando salgan, lejos todavía de las de litio cobalto, pero con unas ventajas muy importantes de reducción de precios y de capacidad de producción a costes reducidos. ¿Qué os parece? Estoy pensando en comprar un eléctrico. ¿Qué me recomiendas? ¿Enya 60 o el Marvel R? Pues depende del plazo que necesites y para cuándo y para qué. O sea, el Marvel R te va a dar más por menos, sobre todo en acabados y tecnología. El ENIAC te puede dar un poquito más de autonomía. Depende del modelo que cojas. Pero los acabados son más espartanos. Entonces, y depende de los plazos. No sé cómo está ahora el ENIAC y el Marvel R de plazos. Tienes que saberlo, ¿vale? Alejandro, yo he leído una noticia de MGZS como que se estaban quedando ya sin stock de fabricación previsto para este año. A ver, podría ser, pero esa noticia se la han sacado de la manga. ¿Por qué? Porque han ido a un cocinero y han dicho, ¿tenéis ZS? No. Pero os digo una cosa, el tema es que hay una pelea ahora mismo, no solo con MG, sino con todas las marcas, para conseguir convencer a los gestores de producción que lleven modelos a distintos países. ¿Cómo es? Cuando en SAIC MG en China, donde están produciendo ZS, dicen, vale, voy a producir 10.000 ZSV long range, que son para Europa, y le dicen responsable de Europa, ¿dónde hay que enviar y cuántas unidades? Y empieza la pelea. No, pues yo es que el de España, yo he vendido suficientes unidades, necesito más, tengo esta cartera.
Y el de Francia, no, yo es que no he podido vender todavía casi unidades porque no me han llegado. Y empieza una pelea y una negociación porque hay falta de capacidad productiva con respecto a la cantidad de demanda. Y por lo tanto los modelos van llegando a cuentagota. Entonces no significa que hayan agotado la producción, lo que significa es que están trayendo el MG5, veremos MG4 antes de final de año, y por lo tanto hay una disputa entre muchísimos países, y como están teniendo tan buena aceptación, pues muchas veces la demanda crece mucho más rápido con MG, por ejemplo, o por ejemplo con Kia Hyundai, que lo que puede crecer la capacidad de producción. Por lo tanto, es así, ¿vale? A ver qué fabricante se atreve a ser el primero en incluir los faros escamoteables. Supongo que ninguno, porque ya se demostró que con el tiempo eso falla más que una escopeta de feria. Fernando, no es el plazo de la entrega. El Cupra Amor también no hay esto. Creo que han parado la producción por los componentes. Sí, a ver, todos los eléctricos y todo lo que se produce en Alemania está parado, ¿eh? O sea, de Volkswagen todo. Porque no es así de fácil, es que no hay piezas. ¿Qué opinas de la marca iWays? No está mal. Yo he probado ya uno, he tenido uno en casa durante tiempo, y dentro de poco os voy a poder ofrecer descuentos de iWays. Así que si alguno quiere comprar, que ya sé que no es tu caso, casi, os podéis tener descuentos. R7, todavía no hay novedades. Doy para atrás y ahora lo pillo. Muy buenas, Manuel. El Lotus, buen bicho, pero como siempre, para cuatro personas. O sea que poca novedad. Bueno, vamos a la noticia number 3. Y este modelo me da rabia. Me da rabia. Es un Ford. Es un Ford no eléctrico. Y es. Entonces, ¿por qué la estoy, Alejandro? Pues porque me da rabia. Porque están haciendo vehículos muy bonitos. En China, la gente de Ford. Este Ford es un JMC Ford Technology con nombre Ecuador Sport. Esto es una joint venture desde Jianling Ford Automotive en Shanghai, y se va a producir y fabricar en China. Son modelos de SUV de buenas dimensiones, que el más barato va a salir por 140.000 yuanes. Os hago la traducción. 140.000 yuanes. 19.835 hasta los 167.000 yuanes, que son 23.000, me parecen precios muy baratos para un modelo que va a ser EcoBoost y que os pongo también cómo va a ir la gama de un SUV que por ahora solo se va a vender en China. Pero ¿por qué me da rabia que este SUV de Ford, por ejemplo, no llegue a España? Porque cuando ves su interior dices, yo quiero eso en eléctrico, en híbrido enchufable, o si me apuras, de combustión. ¿Por qué pueden sacar vehículos renovados con calidades interesantes como el sucesor del Mondeo 100% eléctrico en China y aquí no? Coste de producción, o sea, no sé, ¿cuál es el impedimento que están teniendo marcas como Ford para poder traernos estos modelos al viejo continente? Es que son modelos que se venderían más que bien, pero ahora mismo no tenemos expectativas de que llegue. El nombre es bastante feo para el mercado europeo, pero estamos hablando de un coche, además, relativamente compacto. Porque ahí lo veis muy grande. Pero es casi el tamaño de un Kuga. ¿Vale? O sea, estamos hablando de un vehículo que es relativamente pequeño. Pero que aún así, el Ford Ecuador Sport se va a vender con tecnología de Copilot, con pantalla de 12.3, dos pantallas inteligentes de 12.3 pulgadas, software de Tencent AI que va a permitir todo el tema de conectividad y multimedia, y muchos temas de calidad. O sea, 125 kilovatios de potencia,
caja de cambio de tercera generación de 7 velocidades DCT firmada por Magna. Un coche que perfectamente nos podría dar cuota de mercado a Ford en Europa, pero que no hay ningún tipo de previsión de que estos modelos lleguen. Por lo tanto, sinceramente, a mí me da muchísima pena, porque son coches que los veo muy bonitos. Y así como dije, oye, ¿por qué no llega el Honda 100% eléctrico a Europa y pocos días después llegó? Espero que en este nos den una sorpresa, pero es que no llegan. Así que, ¿qué os parece? ¿Os gusta? Tino, esa la pregunta es muy fácil. El MGZS EV Long Range. Buenas, Blake, ¿qué tal? Si tuvieras dinero, ¿te comprarías un Tesla? Hombre, que te compres un eléctrico, vale, que te compres un Tesla, infórmate bien y pruébalo, y porque últimamente no está funcionando muy bien, las cosas. Saludos, Ángel, muy buenas. Pues Ecuador Sport, ¿es el EcoSport de aquí? No lo sé, ahí lo llaman Ecuador Sport, podría ser EcoSport, pero es un poquito más grande. Cuando, si alguien que tiene un coche eléctrico aquí, bueno, o aquí algunos años, quiere cambiar su batería degradada, mejorarla, puede cambiar la batería o tiene que comprar un coche nuevo. Pues Leonel, o te compras un NIO, o el tema de cambiar de batería te va a costar tanto que no te va a compensar más que vender ese coche y comprarte un nuevo. El único que tiene baterías a service por ahora es NIO. Los demás, ¿lo podrás hacer? Sí, pero por ejemplo en el caso de Tesla es que no te compensa. Te cuesta 20.000 euros la cambio de batería de un Tesla Model 3. Ya sea por avería o ya sea porque quieres incrementar la autonomía. Y de hecho Tesla no te los deja para incrementar la autonomía. O sea, como mucho te pondría la misma batería nueva. Y si es nueva, ¿vale? Por lo tanto, no compensa mucho, ¿eh? Ya os digo yo que compensar no compensa mucho. Está chulo. Presento un Ford de hidrógeno. Hombre, el tema de un Ford de hidrógeno tendría sentido. Lo que pasa es que la gente de Ford está un poquito parada con el tema del hidrógeno. También os lo digo. Pero bueno, nos vamos a la siguiente noticia. Va, que hoy vamos a acabar antes. ¿Por qué? No lo sé. Porque tengo un dolor de cabeza, ¿eh? Hoy que flipas. Kia. ¡Ay, qué buena noticia! Kia EV9, el nuevo SUV eléctrico que llegará a Europa el año que viene, para 2023. Y os he traído alguna foto, porque Kia tiene claro que, visto la demanda del EV6, y también está pasando con el IONIQ 5, pues tienen que pisar el acelerador en la conversión de los vehículos eléctricos. Que ojo, es una marca, tanto Kia como Hyundai, que empezaron pronto con el Niro y con el Kona, pero que poco a poco la demanda ven que se acelera, que se quedan sin estocaje del Kia V6, del IONIQ 5, y que tienen que empezar a sacar cosas nuevas. Y una de esas cosas nuevas que vamos a tener el año que viene en Europa es este pedazo de bicho que tenéis en imagen. Este es el concept, supongo que algo variará, pero va a ser un vehículo SUV de grandes dimensiones, más grande que el Sportage, del cual se rumorea que también va a salir versión 100% eléctrica, pero este sería más grande que un Sportage, ¿vale? Y que no es tres puertas, es cinco puertas. Lo que pasa es que los tiradores de la parte trasera estarán escamoteados, ¿vale? Ahí parece que, y además fijaros, lo mucho que han retrasado la distancia entre ejes de este coche para hacerlo tan bonito, y también para poder albergar tanto paquete de baterías dentro. De hecho, para que os hagáis una idea, este concept, que os voy a poner en imagen para que veáis cómo es de lado, es demasiado concept. ¿Por qué? Porque ellos tienen la planificación de que las puertas tengan este formato. Y claro, sea completamente plano y el único grosor que tengas entre el suelo y los asientos sea el correspondiente al paquete de baterías. Por eso veis que no hay tiradores desde la parte de atrás, porque las puertas se abren del centro. Habrá que ver si el diseño definitivo lo tiene. Habrá que verlo, porque en el Mazda, en el MX-30, no ha acabado muy bien la cosa. En el BMW, que también las tenía, en el i3 tampoco era algo excepcional. Y en este Kia
EV9, que llegará el año que viene, tampoco está claro, pero sí que han confirmado que va a llegar. Estamos hablando de un vehículo que va a trabajar pues con un paquete inicialmente igual que el Kia V6, arquitectura de 800 voltios, 73 kWh de paquete de baterías, aunque se espera que se incremente, pero como mínimo tendrá ese paquete de baterías, que son 482 kilómetros de autonomía por carga. Y en este caso, unas dimensiones de 4,9 metros de largo por una distancia entre ejes de 3,1 metros. Lo que le puede meter a un coche que su distancia entre ejes, por lo tanto, ¿dónde van los motores? Es 3,1 metros, es una auténtica barbaridad. Capacidad de carga hasta 350 kilovatios, como ya tienen ahora el IONIQ 5 y el Kia V6, y sin duda un coche que viene con muchas chucherías y que creo que va a traer muy buenos resultados para Kia. Así que ya sabéis, confirmado para Europa, dentro del segmento Premium, SUVs para el año 2023 en Europa, el Kia V6. ¿Qué os parece? Madre mía, el V6 ya me parece enorme. Pues no es tan grande, ¿eh? El V6. El BYD es muy bonito. No, Leonel, o sea, si tu coche es un Tesla y lleva baterías de CATL, tú no puedes ir a CATL a pedirle baterías, tendrás que ir a Tesla a pedirle las baterías. Vale. José, esas baterías son de CATL, las del ZS Long Range. Bueno, todas las de MG son de CATL. El tamaño de un Sorento y el precio no me lo quiero imaginar. Veremos. Ese se le ve parte 2 desde que choca. El 5 también lo presentaron sin pilar central y luego lo corrigieron. Veremos, ¿eh? Pero vamos, posiblemente mantenga las dimensiones y por lo tanto sea un SUV de grandes dimensiones que, a ver, a mí no me desagrada, ¿eh? Me parece más que bonito. Bueno, vamos avanzando, ¿no? Porque todavía nos quedan noticias. Vamos por la 4 y nos quedan todavía hasta la 8. O sea que vamos a empezar con la 5. Que si no se nos irá el santo cielo. Arilla, me preguntáis mucho por este coche. Y siempre os digo lo mismo. No lo sé. Hay que probarlo, hay que verlo y ver qué hacen con él desde la marca, ¿vale? Si lo van a tratar bien, si no, si van a sacar los precios razonables, si van a tratar bien el mercado europeo, etcétera, etcétera. Pero hoy os traigo las pruebas de seguridad y crash test del Ariya en Japón, porque han realizado más de 400 tests con más de 100 puntos de análisis por cada uno de ellos. Si voy a ampliar un poco el vídeo, que se ha quedado ahí un pelín cortado. Y es doloroso. Esto es un vídeo de unos 2 minutos y pico. Me encanta el pelo de algunos japoneses. Me parece súper súper curioso cómo se peinan. Pero ha sacado en principio más de los más de 400 test resultados más que buenos como para sacar 5 estrellas en un cap en Europa o en cualquier otro mercado. El Ariya, que en principio iba a venir ya. ¿Vosotros lo habéis visto? Yo tampoco. De hecho, Nissan.es nos anuncian el Qashqai, que es bonito, es cierto. Ariya, por lo menos en la web aparece. Nuevo Nissan Ariya, patatín, patatán, saber más. ¿Precios? No. ¿Configurador? Tampoco. Quiero recibir las últimas noticias. A principios de 2022 despegaremos. Paso mañana es abril, ¿eh? Y la web dice a principio de 2022. Así que no sé, veremos al final qué van a hacer, si lo van a traer, si no. Y al final qué resultado va a dar. Pero sin duda, por lo menos lo han sometido a las pruebas de test según CAP. Y, o sea, test de seguridad. Y es doloroso ver cómo destruyen o tienen 400 pruebas distintas. No habrán destruido 400 totales, pero cómo hacen 400 pruebas de accidentes y de testeos de este tipo de coches. Pero bueno, a medio camino de camión y turismo, como para estacionar en la ciudad. Pero es que ¿quién vive en la ciudad? No viváis en las ciudades, eso es muy feo. Muchas gracias, José. Gracias a ti. Eso se le debe
Nissan, menudo aparato ese Kia, pero no creo que sea el diseño definitivo. Ese es un prototipo, va a estar inspirado en ese, pero no sale todavía. El Ariya, muy caro. Este test de Overland SS no lo pasa con las estructurales. Bueno, pero el i3 sí que lo pasó, ¿eh? O sea, que veremos al final si al final meten ese tipo de puertas y si lo pasan o no. La pregunta es, oye, si el Ariya saliese a un precio razonable, ¿os lo compraríais o no os lo compraríais? Hablemos de precio razonable. Cuesta 45.000 euros para un SUV eléctrico. ¿Os lo compraríais o no? Que tengo curiosidad. Efectivamente, Edgar. Que todavía no hay fecha de llegada. Y como dice Edgar, dice, es más posible que empiece a venderse antes el Toyota BZ4X que el anunciadísimo Ariya. Es que los primeros anuncios del Ariya creo que puede hacer 2 o 3 años fácilmente que se anunciaron. A mí como coche no me parece feo. No me super enamora. De hecho, uno de los coches o de los primeros coches que a mí más me gustaban era el Murano. El Nissan Murano. Me parecía un coche espectacular. Ahora lo veo y digo, madre mía, me gustaba eso. Pero supongo que los gustos también evolucionan. Es bonito. No, me parece horrible, dice Cupra Con. Fernando dice, José Roldán, no. Ariya no, gracias, yo no. Si es Ariya tracción total, tal vez. Puede ser la opción. Los paquetes que salieron venían con tracción a las cuatro ruedas también, o sea que podría ser. Por cierto, solo 99 me gusta, estamos... Os recuerdo que la última noticia es de Tesla y es un tema de protección de compradores muy, muy, muy interesante. Si alguien se ha comprado o está pensando en comprarse un Tesla, esto os va a interesar. El EV6 Enyaq, ¿cuál crees que tiene más autonomía de autopista? Depende del EV6 y el Enyaq, pero por coeficientes el EV6 debería tener más autonomía. Ignacio Guerra, 3 años, muy caro, sobre todo para Latinoamérica, sube un 50% con los impuestos. Sí, además que los impuestos de importación de vehículos me siguen pareciendo unos impuestos revolucionarios de otro siglo que no les acabo de encontrar sentido, pero bueno. Bueno, nos vamos a la siguiente noticia, que también viene de China y viene con una mezcla y una noticia muy positiva. ¿Conocéis esta marca? IM Motors, os he hablado de ella, os he presentado bastantes coches y o bastantes opiniones de coche que han trabajado en el desarrollo con Williams Racing, que se han hecho ya pruebas de conducción para prensa en China y que poco a poco están empezando a enseñar la patita. Esta marca, os recuerdo que está respaldada por SAIC, que es MG, y Alibaba. Y ya nos ha anunciado que el día 9 de abril va a poder empezar a ser probado por los clientes y abrirá su configurador en pocos días. Este es el IML7, un vehículo que en su versión Pro, que es la tope de gama, se vende en China por $64.220. No es un modelo barato, pero es un modelo tope de gama que viene a competir directamente contra el ET7. De hecho, cuando salió el primer prototipo que enseñaron, parecía que le habían pegado la cámara aquí, o sea, parecía una maqueta, pero de cartón, ¿eh? Y poco a poco han ido desarrollando el coche y tiene muy buena pinta. Estamos hablando de un coche que mide 5 metros y 98 milímetros de largo, casi 2 metros de ancho, 1,96 y 1,48 de alto. Y una distancia entre ejes de 3,1 metros. De nuevo, un vehículo que tiene esa capacidad de distancia entre ejes para permitir, ni más ni menos, tener mayor capacidad de baterías. A mí me parece un coche espectacular, pero hay que admitir que el coche no es del todo barato y que podría ser, llegado el caso, un modelo que IM, ya que es inversor de SAIC, es inversor de IM, pudiera acabar trayéndolo, porque viendo su diseño, si las características técnicas una vez probado cumplen, yo este interior, me dices que es un Lucid y me lo creo. Toda la tecnología que lleva, esa consola central al aire,
triple pantalla, botones captativos en la parte central, algo negro piano, pero tampoco muchísimo, ¿vale? Tiene, pero tampoco es una locura. Y en diseño me parece un coche que es espectacular. Pero todavía no sabemos cuándo va a llegar. Os recuerdo que este modelo viene con un tope de gama de 425 kilovatios. 425 kilovatios to horsepower. Son 569 caballos de potencia, lo cual es un pedazo de bicho, y un par motor de 725 newton metro. 0 a 100 en 3.87 segundos, prácticamente lo que está haciendo el Tesla Model S Plaid. Y este se va a vender por 64.000 dólares, o sea que son precios más que razonables. Todavía no tenemos especificaciones, pero todo parece indicar que va a haber un paquete de baterías de 93 kilovatios hora de litio cobalto, que daría para una autonomía en ciclo chino de 615, o sea unos 560, y que es un poquito más corto que el ET7, pero es una auténtica bestia parda. Así que veremos al final cuándo abren configuraciones y si alguno de estos modelos llega a Europa, por ejemplo, como MG, aunque es cierto que vendría en la parte alta de precios de MG, porque sin duda es un vehículo de precios y características altas, pero a mí me parece espectacularmente bonito. Precioso, bajita, esa consola central, cuidadito, que quieren un pedazo de mercado a la tarta. Estoy en proceso de la compra del Formentor E-Hybrid, con plan muestre y cargador de instalación en casa. ¿Qué te parece? John, el coche me parece bien, el precio está bien. De hecho, ese es el modelo que yo siempre he recomendado, el Formentor híbrido enchufable. De 204. Funciona mejor y da más autonomía que el de más potencia. Pero el tema del cargador. Si puedes, que no te lo incluyan, que te lo descuenten. Razón muy simple, vas a estarse, una vez recibido el coche, 5 o 6 meses esperando a que te lo instalen. Porque todos están teniendo los mismos problemas. Los instaladores van a granel, a precio cerrado, y van cuando van. Entonces mejor que te lo ahorres, y aunque te cueste un poco más, te lo compras tú mismo. ¿Vale? Estos vehículos chinos son diseñados por ingenieros y diseñadores chinos. Algunos sí, otros no. De hecho, hay en NIO varios diseñadores europeos, británicos y bastantes españoles que están diseñando los próximos NIO en Europa. Y han contratado muchísimos. ¿Vale? José, un vídeo de Gaitán desmontando. Lo he comentado antes, sí. Para que no habrías llegado. Aparte de abajo de un Tesla Model 3 Long Range con 7.000 kilómetros y acojona lo que he visto. ¿Es normal la poca calidad de Tesla? Pues parece un estándar. Juan José, yo quiero que te diga. Coche que tocamos o que vemos. Coche que tiene más o menos problemas. Yo que una transmisión tenga tanta holgura con 7.000 kilómetros me parece preocupante, y que pierda aceite también. Johnny regalado. Por mala experiencia con la marca, fue el primero que se le clavó el motor. Aspiración de agua del motor. Juan Luis. O sea que todos los eléctricos llevan aceite en los motores como Tesla. En principio sí. Claro, para lubricar toda la mecánica. Sí, sí. Están bañados por algún tipo de líquido. Suelen llevar aceites. Claro. Por ingeniería. Joder, qué envidia me dan los chinos, la verdad que sí. Cuidadito que quieren un pedazo de la tarta. Y tanto. Bajita esa pantalla central. Precioso. Estos son los coches que me gustan más que los sub. 93 kilovatios no está mal. Como bonito el Infiniti X. Pero es que Infiniti ya se fue de España, o sea que ya veremos. El peso será de más de 1.500 kilos. Posiblemente sí, pero no os preocupéis. Porque con el carnet normal, los eléctricos incrementan 1.000 kilos, si no recuerdo mal, igual estoy equivocado, pero incrementan bastante el peso máximo que puedes llevar con el mismo carnet que ahora llevas un híbrido enchufable, o un gasolina o un diésel normal, porque son eléctricos, ¿vale? Formentor se vende muy bien, sí, es un coche que me encanta. A mí el Formentor, incluso el híbrido enchufable, me gusta muchísimo. Ya cuando lo probé, me parece es un coche muy divertido. Para que yo no sé si con ese coche me mataría. Porque es un coche que por su forma de asiento, de ir arropado, es un coche con el que da para jugar. Mucha potencia, pero veo muchos eléctricos pisando huevos. ¿Será porque tienen miedo a quedarse sin batería? A mí me ha pasado ir de viaje y adelantar a muchos eléctricos. No quiero decir ninguna marca, pero adelantar a muchos. ¿Sabéis que se está poniendo las pilas? Todo lo que sacan pinta bien.
todo lo que sacan pinta muy bien. Eléctrico Locos, buenas noches. Llegué. ¿Cuál coche es este? Este es un IML7, que es la marca IM, que está financiada por SAIC y por Alibaba. Tengo entendido que hay varios ingenieros en Kia que son alemanes y vienen de V. Sí, sí, ¿vale? Todas las marcas, sobre todo las marcas chinas, han ido comprando ingenieros a golpe talonario. Son volantes bicolor, tipo NIO, son horribles. Puede ser. Los asientos son muy side de diseño. Sí. Este coche parece un NIO T5, pues es del tamaño de un ET7. Y de hecho, os pongo algunas imágenes más y que ya os había enseñado antes. Y pasamos a la noticia siguiente. Pero sí, tienen muy, muy buena pinta. ¿Y por qué no compraste Formentor Made in Spain o AMG? Pues porque quería predicar con el ejemplo, Eléctrico Locos. Ni más ni menos. Todo el mundo decía, hablas mucho de vehículos eléctricos chinos, pero tienes un japonés. Vamos a ver. Voy a coger un eléctrico chino para el día a día. A día de hoy, problemas cero. Pues tengo grabados ya contenido, pero no los he subido. Espero mañana sacar un rato, aunque tengo una reunión a las 9 de la mañana, pero espero, o sea, digital, pero espero mañana ya publicar el de generación de contenido y el de las placas mañana o pasado también. O sea, están casi casi, lo que pasa es que este fin de semana la familia no me ha dejado, que no me oigan, la familia no me han dejado hacer nada. Así que no me han dejado trabajar. Así que es lo que hay. Bueno, vamos a la siguiente noticia, que son el 51 y no quiero que se nos haga mucho más tarde, que la última noticia tiene que ver y es interesante con respecto a Tesla y a aquellos que os habéis comprado o tengáis pensado compraros un coche. Mala noticia de Stellantis para España. La planta de Melfi en Italia será la encargada de fabricar los próximos eléctricos de DS, Opel y Lancia. Lo cual significa que las plantas españolas de Opel, por ejemplo, no van a tenerlo. No van a tener por ahora estos vehículos eléctricos, lo cual es un problema más que serio, porque se llevan Stellantis, DS, Opel y Lancia. Lancia me da igual, pero DS y Opel fuera de España, se lo van a llevar a Italia y salió publicado hoy en Autonews la noticia y sin duda es un problema serio, porque cada vez vemos más movimientos a otras plantas y menos, sí, vale, la semana pasada tuvimos el tema de baterías de Volkswagen, pero plantas de producción prácticamente no estamos teniendo grandes noticias, no tenemos noticias de Ford y el futuro para esta planta de cara a garantizar modelos eléctricos, etcétera, etcétera. Así que veremos al final qué sucede, pero me preocupa bastante que algunos de estos modelos se vayan directamente, y modelos que creo que se van a vender muy bien, directamente a Italia y no a España. Me gustaría conocer cuál es el plan de Stellantis para España, pero sin duda todavía no lo vamos a saber. Pero ya lo digo, lo cuento porque me preocupa. Última noticia, amigos, que tiene que ver con Tesla y que tiene que ver con Tesla y Europa. Y podría afectar a los usuarios en España también. Un tribunal condena a Tesla a recomprar su coche porque el autopilot conducía como si estuviera borracho. Y diréis, ah, eso habrá pasado en Estados Unidos, que es por el FSD. No. Estamos hablando de que una corte alemana, un tribunal alemán, ha ordenado a Tesla recomprar por el precio original de compra un Tesla Model 3 a un usuario que compró el coche con el paquete de Full Self Driving, el FSD, aunque no lo puedas activar, pero sabéis que es el nivel máximo de conducción autónoma que te permite, y que bueno, en Estados Unidos vale $12,000, y que en este caso un tribunal alemán le ha obligado a devolver el dinero íntegro y recomprar el coche porque ha considerado que el cliente tiene razón y que lo prometido cuando anunciaron a la hora de venderle las características de Full Self Driving no cumple las características, su conducción es errática y el cliente tiene razón. Así que las cosas empiezan a complicarse últimamente para Tesla en Europa. En Alemania lleva tiempo complicándose,
porque ya ha recibido bastantes demandas y denuncias. Y en este caso, pues la corte de Darmstadt Regional Court, que no sé dónde está Darmstadt, ha fallado a favor del demandante, que va a ver cómo Tesla devuelve el dinero de su Tesla Model 3, no por un fallo de soldadura, no por un fallo de ingeniería, sino porque el software que le prometieron no funcionaba. Y en lugar de devolverle el coste de ese paquete de software, directamente la corte ha decidido que le recompren todo el coche y que le devuelvan íntegramente todo el dinero y gastos derivados de la compra del mismo. Esto no ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Europa, ha pasado en Alemania, y a este paso Tesla se va a encontrar más problemas y va a empezar a descubrir que, así como no fuimos proteccionistas con los consumidores con el tema del Dieselgate en Alemania, porque el gobierno alemán se comió todos los sapos del grupo Volkswagen, pues en este tipo de cosas y con el tema de Autopilot, y como no es un fabricante alemán hasta ahora, pues le van a meter bastante caña y le van a apretar las tuercas. Así que, ojito, cuidado, porque poco a poco se van viendo como en los últimos 12 meses hemos tenido sentencias, creo que fue en Noruega, por reducir la capacidad de carga de los Tesla Model S y Model X de forma unilateral por parte de Tesla, sin avisar a los clientes, y le obligaron a indemnizar. Caso Ángel Gaitán, ya sabéis que les han condenado a recomprarles el coche, En este caso, este cliente en Alemania también. Las cosas últimamente no pintan tan bonitas como quieren hacer pensar algunos para Tesla. Sí, mucha demanda y demás, pero se empiezan a encontrar más problemas de los habituales últimamente con respecto a las reacciones de los clientes y usuarios. Claro, también puede ser porque los primeros compradores sean los más fans, y ahora los que se lo compran pues no son tan fanáticos y no le permiten todo. Y claro, cuando te empiezan a encontrar problemas, pues empiezan a denunciar, y en este caso Tesla no le está yendo muy bien con la experiencia de usuario y con el Service Center, por ejemplo, en España, y bueno, están teniendo muchísimos problemas. Ojito, que he hablado, por ejemplo, con el gallego Munich, y le he preguntado, me dice, no, es que en Alemania todos estos problemas que tenéis en España no estamos teniendo. Pues, oye, felicidades, pero aquí sí que las estamos teniendo y no son pocas. Así que ya lo sabéis, otra sentencia que dictamina que tiene que devolverle el valor íntegro del coche, no el valor venial, no el valor de recompra, no, el íntegro, al dueño de un Tesla Model 3 por el mal funcionamiento del FSD. Y hasta aquí las noticias de hoy. Oye, hemos estado una hora, pensaba que no, pero teníamos 8 noticias ahí, he ido un poco así con el gancho, y hemos llegado a la hora de noticias. Y ya aquí, dudas, preguntas, sugerencias, y si no, pues nos íbamos a descansar y recuperar la voz y todo ese tipo de cosas. Hasta la cámara ha dicho, oye, que llevamos una hora, Alejandro, pabila. Tesla, si no fuera por la innovación, la carga gratis de sus ideas es bueno. Van bajo mentiras que las ideas son buenas. Es la marca de coches eléctricos más vendida del mundo. Y es normal que tenga fallos los coches, como todas las marcas. Que tenga fallos como todas las marcas, podría ser lógico. Que estadísticamente no tiene los mismos fallos que todas las marcas, es una realidad. Que tiene mucho más fallos que otras marcas, también. Y que la soluciona peor y tiene peor atención al cliente que casi todas las marcas, también. Hoy leía a alguien que decía, si es que te has comprado un Tesla que tiene menos servicio de atención al cliente que un Dacia. Y eso es preocupante. ¿Sienta jurisprudencia? No lo sé. Porque es un tribunal regional. No tengo, claro. Si lo compras de segunda mano, ¿ya hay Tesla, se lava las manos o qué? No lo sé. MG viene de China. MG es chino, sí. Es diseño británico, pero es chino. Bueno, dudas, preguntas, sugerencias. Y además son mejores en calidad y precio, y lo notaremos en el PIB, en las exportaciones. Podría ser.
Dudas, preguntas, amigos, y si no vamos a descansar, que estoy bastante reventado. Pues no quería vender más que Toyota, ¿cómo lo va a hacer? A ver, puede hacerlo. Tiene tantísima demanda que si es capaz de producir, va a poder venderlo. Otra cosa es cómo va a soportar la posventa. Ese es el tema. Ah, pero tiene atención al cliente. No lo sé. Algunos usuarios dicen que por la app a veces les responden. Hace poco salió unos problemas con los coches de menos de 2 años y los eléctricos estaban los primeros con tener la cabeza. Saicam, sí, sí, es que no es ninguna novedad, que es el que más problemas tenga. Pero yo creo que gran parte, porque su servicio técnico es muy malo, por lo menos en España. Claro, normal, porque los técnicos todavía no están bien formados para reparar los Tesla. Esa excusa no me vale mucho, ¿eh? Porque hay muchas marcas con vehículos nuevos. Supongo que lo mejor y lo más lógico es el intercambio de baterías, en lo que se respecta a economía. Tiempo, observación del medio ambiente, etcétera. Lo he dicho yo muchas veces, yo creo que tiene mucho sentido. ¿Para cuándo abren supercargadores? Pues a lo largo de este año van a abrir todos en todo el mundo. Así que veremos qué pasa y cuándo lo hacen. Bueno, amigos, nos vamos a ir a descansar y, como siempre, daros las gracias por estar una noche más en el directo. Y mañana miércoles nos vemos con más noticias, más novedades y más cositas. Así que descanséis, que tengáis feliz noche. Y si no habéis visto los vídeos que he publicado hoy, pues ya sabéis, podéis ir a verlo, redes sociales. Y si tenéis el Amazon Prime, ya sabéis, os dejo los enlaces para que vayáis a Twitch, sincronice, os logueéis, no tenéis que hacer nada, no os van a cobrar nada. Y simplemente podáis regalarme una suscripción mensual en Amazon, en Twitch, para el canal. Así que lo dicho, gracias a todos por pasar por aquí. Nos vemos mañana con más noticias. Que tengáis feliz noche. Chao, chao. Let's have some fun.